¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues el día de hoy lo vamos a dedicar a las mulas, a la terquedad de las mulas. ¿Quién no ha escuchado por ahí que las mulas son tercas, que son obstinadas, que siempre amanecen con el diablo dentro? Y el día de hoy yo les quiero explicar qué es lo que realmente sucede cuando una mula dice no paso. Pues han surgido muchos dichos mexicanos acerca de la terquedad de la mula. Y uno de ellos dice que cuando la mula dice no paso y la mujer no me caso, la mula no pasa y la vieja se casa. Entonces, el día de hoy yo quiero desmitificar ese mal comportamiento de las mulas. Acompáñenme. Ahí la mula me está diciendo no quiere venir. ¿Y por qué no quiere venir? Porque sabe que va a trabajar. Porque posiblemente tiene miedo. Entonces, lo primero, en vez de seguir jalando, tú jalas y ella jala hacia atrás. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es desactivar los posteriores. Desactivar los posteriores. Que mueva los posteriores. Y si no quiere venir aún moviendo los posteriores, puedo intentarlo. Generalmente es en un espacio donde ellas se sienten seguras y no quieren salir de ese espacio. Entonces la pone uno de reversa y le empieza uno a sacar de ese espacio. Pero nunca jalando, para no enseñarlas o no hacerlas conscientes de que su fuerza puede ser mayor que la nuestra. Se está moviendo porque no quiere que me suba. En las mulas siempre es recomendable el manejo temprano, es decir, trabajarlas desde pequeñas para quitarles lo pataliento, pero muchos hemos cometido el error de humanizarlos y esto significa que no hemos puesto los límites que necesitamos poner, dado que son un animal gregario, un animal de grupo y necesita reglas. Ellos están acostumbrados a que se les pongan reglas, reglas firmes, no abusando de ellos violentamente o no siendo, buscando, como dice mucha gente, que a las mulas hay que golpearlas, de ninguna manera, nomás hay que ser firmes. Entonces, a la mula hay que trabajarla desde pequeña, pero dejándole muy claro cuáles son las reglas. Entonces, cuando un animal queda humanizado, vamos a batallar o el arrendador va a batallar. Porque la mula no va a querer, cuando le pidas algo de presión, miren, le estoy pidiendo que vaya hacia adelante y miren la respuesta que estoy obteniendo de ella. Está yendo hacia atrás. ¿Qué sería lo más fácil que yo pudiera hacer? Golpearla. Darle un riendazo, darle algo, pegarle con la pierna. Eso sería lo más sencillo, lo que la mayoría de nosotros posiblemente pudiéramos decidir hacer. Entonces yo quiero que vaya para adelante y miren lo que estoy obteniendo. Quiero que vaya para adelante y ella no quiere ir para adelante. Por eso nos dicen que las mulas son tercas. Ok, ahora decidió ella ir para adelante, pero quiere ir a donde están los demás animales, compañeros, y yo no quiero ir para allá. Ok, vamos a ver si se mueve. Miren, aquí está otra vez bloqueada, no quiere ir a donde yo le estoy pidiendo, no quiere ir. Muy bien, entonces voy a utilizar la psicología equina o la psicología de las mulas. No quieres ir para adelante, tú quieres ir para atrás. Bueno, ahora va a ser una decisión mía ir para atrás. Vamos. ¿Va para atrás? Ok, vamos para atrás entonces.
Pero ahora va a ser una decisión mía ir para atrás. Y vas a ir con presión, con presión, con presión. Y hasta donde quiera llegar, hasta donde quiera llegar, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. A ver hasta dónde quiere llegar. La voy a invitar a ir para adelante. Pero se me quiere escapar. Ahora quiere ir hacia adelante a donde ella quiere ir. Entonces va a ir, pero le voy a limitar la dirección. Yo voy a decidir a dónde va a ir. Ok. La voy a volver a invitar a que atienda mis órdenes. Se me está yendo. Yo quiero ir para acá y miren hacia dónde va. Ok, entonces aquí le doy una vuelta a la derecha y le digo, ¿quieres ir para allá? Pero son bajo mis reglas. Ahora, ¿quieres ir para atrás? Pues vamos para atrás. Es bien común en las mulas que cuando hay árboles se quieran ir a meter debajo del árbol. No me voy a enojar. Aquí nomás le voy a hacer, cada que ella tome una decisión, esa decisión se la voy a hacer incómoda. Me quiere llevar hacia el árbol, nada más no la estoy dejando llegar al árbol. Quiere ir para atrás, dale para atrás, pero con la presión mía. La siguiente decisión va a ser ir hacia la izquierda. Vamos a ver qué hace ella. No quiere ir a la izquierda. Entonces, esto va a durar unos minutos. La monté fría, no la trabajé porque sabía que podía suceder esto, pero yo quería que todos lo vieran porque a todos nos sucede esto con las mulas. En algún momento. Nuevamente le voy a pedir ir hacia la izquierda. Se me está escapando hacia acá. Miren mi mano. Y ella no quiere ir. No quiere ir. A las mulas a veces me preguntan que por qué no las... La mayoría de las mulas que tengo no están en caballeriza. Y por qué no las tengo muy gordas. Porque no les quiero dar malas ideas. Es decir, cuando la mula está muy sobrada de energía, salvo que la lleve a una competencia, la preparo un tiempo, pero me olvido de montarla, porque sé que si la monto, voy a empezar a batallar. Entonces, a las mulas siempre hay que tenerlas nomás así con la comida. Tenemos que tener cuidado de bajar la dieta en carbohidratos. No mucho dulce, no mucho grano, no maíz, no mucho trigo, no mucha avena, porque sobradas de energía nos van a dar problemas. Entonces, si no queremos batallar, siempre que tenemos que tener una dieta basada en buen forraje, pero olvídense del grano. Yo quiero ir para allá, hacia el frente. Ella se quiere escapar. ¿Por qué? Porque para allá están sus amigos. Ella quiere ir para allá. Va a llegar un momento en que ella se va a dar cuenta que es mejor ponerme atención a mí. Aquí meteo la nuca. Si te gusta el contenido de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas las redes. Me fue llevando poquito a poquito, me andaba llevando al baile. Sigue sin querer.
yo sabía, como tiene todo el fin de semana que no la trabajamos, que el día de hoy iba a batallar. Y por eso quería mostrarles una situación que es muy común en las mulas. Si yo tengo una cabalgata y es una mula nueva, necesito uno o dos días antes darle trabajo. A menos que sea ya una mula consolidada, ya una mula hecha, la podemos dejar tal vez 3 meses, 6 meses sin montar y no vamos a tener problema. Pero en una mula joven, esto es algo muy característico. Vamos a llevarla a los obstáculos a ver qué sucede. A veces me preguntan que para qué utilizo las llantas. Precisamente es para cambiarles el plano de trabajo. Cuando tienen las manos arriba o las patas arriba, les cambiamos el esquema a lo que están acostumbradas. Dice, sí subo a la llanta, pero no a la que está grandota. Eso. Y aquí descansa. Cualquier avance que se parezca a lo que yo ando buscando va recompensado con descanso, con liberarla de la presión. Bien. Si sale es para allá, yo no quiero que salga por los lados, tiene que salir hacia adelante. Vamos de nuevo. Eso no está bien, hacia atrás no. Esas ganas de brincar las voy a premiar con descanso. Me hizo batallar un poco, pero finalmente decidió ir para arriba. Se escapó, pero se parece a lo que yo ando buscando. Para mí es un buen inicio. Un buen inicio para subir ese obstáculo. Vamos a volverlo a intentar. Yo creo que va a ser un poco más fácil. Muy bien. Si le cuesta trabajo aquí, la voy a regresar un paso atrás. Y vamos a ver. Bien. Creo que ya entendió lo que yo ando buscando. Vamos ahora sí a la prueba más grande. Se la doy por buena. Hay mulas que necesitan soporte y ella es una de ellas. Que ella sienta, que se sienta protegida ahí. Bien. Uno tiene que entender qué es lo que hay detrás de la mula. Si es miedo, si está enojada, pero generalmente es miedo.
Entonces vamos a ver. Bien. Bien, eso es lo que queremos. Con él se siente aquí protegida y eso le dio confianza. Bien. Vamos a volverlo a intentar, a ver si ya sin apoyo la mula se queda. Eso era lo que quería. Finalmente, ella entendió mi mensaje y está bien, está bien. Pero ya se sostuvo ahí, le costó trabajo, o nos costó trabajo a los dos, ella superar su miedo y yo no enojarme. Esa es la cosa que tenemos que cuidar siempre, que a veces nos gana a quienes entrenamos mulas. Las mulas son obstinadas por miedo, ellas necesitan confianza. Entonces aquí Atenea por fin entendió cuál era el mensaje que yo le quería dar y tuvo a bien confiar en mí al quedarse arriba de la llanta. Bueno, aquí tenemos al Monarca, él es un macho, cumple 3 años este año, es recién llegado, es un macho muy manejado. Vamos a ver, lo primero que yo necesito es que confíe en mí. Voy a tratar de, miren, ya le llama la atención la llanta, yo necesito que meta las manos esa llanta. Y mucha gente me dice, bueno, ¿cuál es la obsesión de meter las manos a la llanta? Bueno, el motivo es porque cuando él decida confiar en mí lo suficiente y meter las manos a la llanta, en ese momento yo habré ganado en la confianza. Vamos a ver qué sucede. Dijo que tampoco. Vamos a ver. Lo espero. Lo espero. Está investigando. Bien. Ya investigó con el ojo izquierdo. Vamos a ver con el ojo derecho. Bien. Pero ahora yo necesito que meta las manos. ¿Y por qué es importante una llanta? Bueno, es un excelente obstáculo porque visualmente para ellos una llanta que no esté rellena es como un pozo sin fondo. Su nervio óptico no se ajusta tan rápido como el del humano y nosotros podemos ver que no pasa nada, pero para ellos esto es un pozo. Además es un obstáculo inofensivo. El hule permite que no se lastime. Un macho normal no va a meter las manos. Va a hacer eso que está haciendo. Él está actuando como un macho normal, como un mular normal. Hago la aclaración que él es hijo de caballo y de burra, entonces es un burrégano. Pero para el fin práctico de lo que estamos haciendo es lo mismo. Entonces, si yo sé que eso le cuesta trabajo, observen cómo da la vuelta a la llanta, pero dice, adentro no voy. Entonces le voy a dar una ayudadita. Que sienta la llanta. Observen cómo está investigando. Apoya, bien. Aquí lo voy a esperar. Ahí ya cargó el peso adelante. Eso, ahí viene, ahí viene. Sigue dudoso de meter. Bien, no te pasó nada, ¿viste? Voy a retirar la llanta de la pared. Excelente, esa manita que no está bien apoyada ahí me da una idea de que posiblemente eso, bonito, eso es lo que quería.
Si él se quiere escapar cerca de la llanta, entonces le digo, ¿te quieres ir? Hay presión. Cerca de la llanta, no hay presión. Cerca de la llanta, no hay presión. Él ya sabe que adentro de la llanta no le pasó nada. Ok, entonces estas van a llevar presión. Hasta que él pise adentro, se quita la presión. Perfecto. Tiene apretada la boca, voy a dejar que se relaje, que mastique. Sigue apretada la boca. Ahí acaba de liberar la tensión. Acaba de mover la boca. Yo espero que ahora venga con mucho más facilidad. Porque él ya se dio cuenta que adentro de la llanta va a descansar. Creo que la próxima va a ser la buena. Excelente. Probablemente este sea el video más importante que he compartido con ustedes sobre el entrenamiento de una mula. Porque aquí les pude demostrar que no es con golpes, no es a jalones, no es a garrotazos, como regularmente por tradición se han manejado las mulas. Tenemos una deuda con estos animales que tanto han servido a la humanidad. Y es momento de que usemos nuestra inteligencia, nuestra cabeza, para poder entender lo que hay dentro de la suya. Saber que cuando una mula dice que no quiere ir hacia adelante es porque tiene miedo. Y el miedo se trabaja por medio de la confianza. Aquí el monarca acaba de empezar a confiar en mí y yo voy a tratar de esa confianza que me ha depositado el día de hoy, no traicionarla. Esto sería como cualquier situación humana. Cuando alguien nos entrega la confianza, no se debe de traicionar. Por eso, la confianza se corresponde con confianza. Cuando alguien traiciona la confianza, se corresponde con distancia. Gracias.